Yo soy Freddy Alonso Ollanadel. Mi trabajo estaba en Antofagasta para el 73. Yo era dirigente en Antofagasta. Estaba encargado del grupo político en el MAPU. Y para el mismo día del golpe me salieron, pero estuve recorriendo. Yo inmediatamente dejé de la casa. A mí me detuvieron en Antofagasta, no me pudieron porque yo me arranqué, o sea, yo huí de Antofagasta y me vine a despedirme de mis padres, de mis señores, de mis hijos. Pero yo llegué acá a Iquique, recuerdo que fue el 30 de octubre. Y el 5 de noviembre me detuvieron. El 15 de noviembre de ese mismo mes fui interrogado. Pero cuando me llevaron a interrogación, me vendaron la vista, me pusieron la capucha y me amarraron. Y me subieron al segundo piso, donde estaba la enfermería del telecomunicaciones. Allí me dieron duro. Este lo relaté yo en la primera edición del libro, el 2004. Y ahora tienes un relanzamiento. Tengo un relanzamiento, es la segunda edición ampliada, porque en esta edición salen más cosas. ¿Qué es lo que incorporas en esta edición? Por ejemplo, tengo las declaraciones de tres militares que hablaron de la muerte de Pedro Prado, que fue con un fusil SIG, lo remató un teniente. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Pisagua? Yo estuve cerca de 10 meses. ¿Y tuviste en algún minuto, me imagino, miedo de que también corrieran la misma suerte que ellos? Sí, sí, todo pasaba, teníamos eso. Le podía pasar. A cualquiera le podía pasar, a cualquiera. Así que la gente... ¿Cómo fue vivir esa angustia, esa permanente, que cualquier minuto te podían tomar y te pegaban un tiro? Un ejemplo. Los que estaban de guardia en la cárcel, porque ahí estuvimos nosotros, en la cárcel de Pisagua. ¿Qué ocurría? Que tipo 12, 1 de la mañana, con la linterna nos alumbraban el oficial y los clases de ejército. Y llegaba el oficial con los clases ahí y con una linterna alumbraba. Y cuando se quedaba en uno despertaba. Así que, arriba, te decían. Entonces uno subía, abrían el candado de la puerta, afuera. Y así en las seis celdas que había. Y después se sentían, los metían ahí en el... Al lado de la cárcel hay unos pasillos interiores. Es como una U. ¿Ah? Y ahí comenzaba la flagelación en las golpizas. Pero eran tremendo. Así que a mí me dieron... ¿Qué razón les daban para hacer eso? Divertirse ellos nomás. Nos trataban de traidores a la patria y cosas que le metía el general Forestier y el Ramón Larraín allá en Pisagua. ¿Qué piensas tú de
la situación actual, este negacionismo que hay en la derecha respecto de estos hechos, que insisten en relativizarlo, en minimizarlo, incluso digamos en negarlo derechamente, a 50 años todavía que exista esto. Bueno, es una defensa absurda lo que ellos están haciendo en estos momentos, porque dentro de algunos todavía están vivos. Ellos fueron parte del gobierno de Pinochet. Así que tenemos cuántos militares, no solamente del ejército, sino que también de la armada. Y quiero decirle una cosa, si el golpe militar, eso fue preparado por la Armada de Chile, no por el ejército. ¿Qué piensas que va a pasar ahora con esta política de Estado, digamos, que el presidente acaba de promulgar, ¿cierto?, para seguir la búsqueda? ¿Crees que va a ser posible encontrar detenidos desaparecidos, o algunos por lo menos? Siempre y cuando recurran a los viejos. Porque esa palabra que dicen, ¿me la contaron? No. Tienen que estar los sobrevivientes metidos en este caso. Porque ellos saben dónde ocurrieron los hechos. Jenny Quique, por ejemplo. ¿Cuánta gente queda de esa...? Bueno, estás tú, digamos, pero deben haber muchos más, ¿no? Sí, por lo menos están quedando... No, han muerto muchos compañeros esperanzados en la réplica. De todas maneras, yo quiero hacer una visita. Nosotros ganamos, han sido condenados todos, aunque ya están muertos Blas Barraza, que murió en el 2021, y el año pasado murió este Miguel Aguirre, y el 98 murió el Guatón Fuente. Así que se están muriendo todos. Pero la verdad está... Quedaron en evidencia. Pero quedaron en evidencia. Aquí por lo menos para nosotros es una satisfacción que han sido condenados y estuvieron en los que murieron, estaban en Punta Peuco. Y hay algunos que todavía siguen en Punta Peuco, oficiales y todo, y eso es lo que por lo menos ha habido movimiento. Y ahora la derecha quiere a los enfermos, los quiere a que les perdonen la vida. Entonces, ¿y ellos perdonaron la vida? ¿Qué piensas tú para terminar ya, digamos, que debiera pasar con las nuevas generaciones? Porque ustedes ya, digamos, de salida, la mayoría tiene más de 70 años probablemente, más de 80. Y hay jóvenes que tienen 20 años en este minuto, 30 años, no sé, que probablemente no saben mucho de esto, ¿cierto? Si su familia no les ha contado, o ellos no han tenido interés, digamos, en informarse, prácticamente ignoran todo el horror que significó el golpe de Estado. Sí, y te voy a decir algo más. Incluso mis propios compañeros que estuvieron conmigo en Pisagua, nada han contado de lo que a ellos les ocurrió en Pisagua, a sus propios familiares, a sus propios hijos. Yo soy más boca abierta que mis hijos saben todo lo que ocurrió y lo que ocurrió afuera y dentro de Iquique. Así que yo he sido siempre abierto con... Que es bueno que ellos cuenten que más allá del horror, ¿cierto?, de lo que significa enfrentar eso con su familia, con sus hijos, con sus nietos, que quede el registro. Sí, la historia personal mía, puedo decirlo, eso está, es una historia de la familia, y ellos saben lo que le ocurrió a su papá, a su tío, a su abuelo y a su bisabuelo.
porque soy bisabuelo también. Así que eso... La única manera de que esto no se repita es que la gente tome conciencia y que sepa que una cosa como esta no puede volver a ocurrir. No, no, es terrible si volviera a ocurrir. ¿Usted alguna vez, no sé, en su juventud, antes de que fuera detenido, por supuesto, tomó un arma alguna vez, fue, digamos, parte de algún grupo de... en el gobierno de Allende, que había grupos que tenían armas y que, en fin? No. Yo era más político, era más, llamémoslo así, educador en política. Yo pertenecía al MAPU, pero nos tildaron a nosotros de que éramos como guerrillero. No fue la cosa así. Así que yo tengo la certeza de que nosotros actuamos como corresponde, como cualquier político. Este es el libro que saqué años atrás, La verdad de Pisagua. Y aquí está la verdad de Pisagua. Aquí están las muertes de los compañeros. Está el registro de todos los compañeros que estuvieron en Pisagua. Y creo que eso es lo que vale. Es triste que esto todavía no se cierra, pero hay gente que dice que solamente pagaron por ser comunista, socialista. Si se ganó un partido, se ganó una elección política donde salió Salvador Allende y eso. Pero los grupos de derecha inventaron cosas, se amigaron con las Fuerzas Armadas, prepararon el golpe. Y eso fue, para mí fue triste. Porque no pudo haber pasado eso, pero ocurrió.